buenas noches a todos, bienvenidos a la Foronilla de los Imposibles a San José. Hoy lunes 30 de agosto, la invitación en pantalla para que se unan a la preparación de la consagración al triunfo del corazón inmaculado de María. Por eso ahí en el chat de WhatsApp, en el chat de YouTube está el enlace para que se unan al grupo o pueden escribir a ese número de celular para que nos acompañe. Así que pues empezamos el próximo 4 de septiembre y terminamos el día 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario. Vamos a dar inicio a nuestra coronilla el día de hoy, pidiendo a San José que nos acompañe y que nos bendiga en nuestro caminar espiritual. Ven Espíritu Santo poderoso, ven Espíritu Santo amoroso, ven Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo. Únenos a San José y a nuestra mamá poderosísima, para que unidos a sus corazones podamos entregarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Danos la gracia de orar cada día con más amor, con más fe y con más esperanza. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Santísima Trinidad, por todas las gracias que tú le has concedido a San José. Te pedimos que nos permitas amarlo, honrarlo y respetarlo. Como nuestro Padre acá en la tierra. Amén. Poderoso San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares, tú sabes hacer posible lo que parece imposible, protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes espirituales y materiales. Oremos en esta primera petición pidiendo a San José por la Iglesia, por el Papa. Oremos por el incremento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pidamos por nuestra conversión. Oremos a San José pidiendo el imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible.
José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor fuerte muriera. Oremos en esta segunda petición pidiendo a San José por nuestra familia. Oremos pidiendo la gracia de la fidelidad de Dios y a la pareja. Oremos por la mansedumbre, humildad y obediencia de nuestros hijos. Pidamos a San José por las necesidades de nuestros hogares. Oremos pidiendo nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Oremos en esta tercera petición pidiendo a San José por nuestra salud y la salud de todos los enfermos. Oremos por las personas que tienen coronavirus, oremos por todas las personas que se encuentran en una UCI. Oremos por todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica o terminal. Pidamos por ellos, por su recuperación. Pidamos a San José por nuestra salud.
y oremos por el fin de la pandemia también. Pidamos con fe a San José el imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio, por los siglos de los siglos. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te adora tanto que amas por ti muriera. Oremos en esta cuarta petición pidiendo a San José por nuestro trabajo. Pidamos por nuestros jefes, compañeros de trabajo, por nuestros negocios y empresas. Pidamos por nuestra economía. Oremos a San José pidiendo por la estabilidad económica de nuestras familias. Oremos pidiendo a San José la gracia de ser buenos administradores del dinero, pidiendo la gracia de ser honestos. Que San José destierre todo espíritu de ruina, de pobreza y miseria de nuestras vidas y de nuestros proyectos. Pidamos a San José nuestro imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible.
José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto, sé de amor por ti mismo. Oremos en esta quinta petición, pidiendo a San José que aleje de nosotros los vicios que no permita que nuestros hijos y familiares caigan en ellos. Si tenemos algún vicio, pidámosle a San José que nos permita vencer, para que seamos personas sanas y libres. Pidamos a San José nuestro imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti morir. Oremos en esta sexta petición pidiendo a San José que no nos permita caer en los trucos y engaños de la adivinación y de la nueva era. Y rompa, San José, todo pacto que hayamos hecho con el maligno. Y escribía todo trabajo de brujería y hechicería hecho contra nosotros. Pidamos a San José que nos libre de cualquier don de ocultismo, que no permita que caigamos en las trampas del maligno. Oremos pidiendo a San José en este imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible
imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, será y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti murió? Oremos en esta séptima petición pidiendo a San José por nuestro país, por nuestros gobernantes, para que sean honestos y temerosos de Dios. Oremos por el fin de la corrupción, por el cese de la violencia. Pidamos en este imposible a San José por la paz de Colombia y el mundo entero. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Consagrémonos a la Santísima Virgen. Corazón.
poderoso San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes espirituales y materiales. Amén. Consagrémonos a San José. Padre mío, San José, Dios Padre te escogió. A María por esposa te dio. A Jesús como hijo concedió. Y de su Espíritu Santo te llenó. Yo, miserable pecador, me confío a tu amor y te doy mi corazón, mi poder tener y placer para tu bendición obtener. Oh celestial José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma. Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre y modelo en la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes obtengas mi felicidad eterna. Amén. Dulce San José, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como fiel custodio que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invitamos a que se unan a nuestra consagración. El día sábado empezamos la preparación. Pues que quienes estén interesados ahí en el chat de YouTube, está el enlace para que se unan al grupo, pueden compartirlo con sus familiares y amigos, y también está el grupo de Telegram, buscan consagración al corazón inmaculado de María. Nos esperamos mañana, que tengan todos una feliz noche. Lleva cerca de tu corazón, como cuida una madre a sus pequeños. En tus brazos me cuidas como a un niño, y tus manos me acercan a tu hijo. Me revelas todo el cielo en tu corazón. Tú me miras, oh María, y traspasas mi interior. Aroma impregnas toda mi alma hoy, y con un beso en la frente tú me das tu bendición. Vas conmigo, me conduces con tu amor, de corazón a corazón, oh, 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 oh. De corazón a corazón. Acercan a tu hijo. Me
revelas todo el cielo en tu corazón. Tú me miras, oh María, y traspasas mi interior. De tu aroma impregnas toda mi alma hoy. Y con un beso